La Fundación Hogar del Ecuador está realizando desde el 17 y 18 de octubre la Brigada Médica con médicos norteamericanos que están atendiendo en medicina general, pediatría, fisioterapia, ginecología y odontología. Además ofrecen medicamentos gratuitos, cuya consulta tiene un precio módico al alcance de toda la familia. Bueno, yo he estado trabajando con la fundación que nosotros en Cuenca fundamos hace 22 años y estamos haciendo jornadas así hasta 9 veces al año. Entonces esta vez estamos aquí en Pasaje y luego en esta semana nos vamos a Santa Rosa también, el día miércoles empezamos. Bueno, la fundación, ¿en qué áreas nomás trabaja precisamente en la salud de las personas? La fundación tenemos una clínica en Cuenca que es completo en cuanto a cirugía. Tenemos todas las especialidades y además hacemos esas jornadas con grupos internacionales de médicos que vienen del extranjero. Otra de las actividades es la medición de vista para los lentes de lectura con un profesional de la misma fundación. Atención que se está realizando en la Iglesia Cristiana Verbo de Pasaje. Con 5 especialidades y necesitamos que la gente pueda no perder esta oportunidad de que están viniendo médicos extranjeros y puedan atender a gente que necesita verdaderamente. Bueno, precisamente vienen también con medicina gratuita, ¿no? Sí, vienen con medicina gratuita y aún hay por el mismo precio se les está dando lentes para de lectura. Y queremos que la gente pueda conocer esta oportunidad para que pueda venir a hacerse atender.